juega Nacional. El partido va 19 horas, en el Gran Parque Central. El rival es el Team. ¿Estamos de acuerdo? Equipo colombiano, complicado, interesante, sobre todo por el funcionamiento, por los movimientos que tiene. Pero bueno, es un equipo que viene con tres partidos que jugó prácticamente en una semana, dato no menor, y con alguna ausencia que esto puede facilitar, obviamente, el desempeño tricolor. Y ya para hablar de Nacional, lo tenemos tempranito a Santi Bazzi, el hombre que nos da desde hace mucho tiempo a esta parte en Tirando Paredes la información del equipo tricolor. ¿Por qué? Porque Gutiérrez ayer paró un equipo. Yo sí lo quiero preguntar a Santi para que él diga el equipo que paró Gutiérrez. Si es este el equipo que paró, a mí no me gusta nada. Quiero ser claro en el concepto. No me gusta nada. Lo vamos a analizar con Santi y después lo vamos a debatir con Dani y obviamente con Juanito. Querido Santi, un gusto saludarte. Bienvenido a Tirando Paredes. ¿Cómo estás? Y cepillo, el saludo para vos ahí, para Dani para Juanito, para todos los que están prendidos tirando paredes, y bueno, en esta jornada fría de miércoles donde Nacional debuta por locales en Copa Libertadores, aquí en Uruguay, en el Gran Parque Central esta noche, esta tardecita o tarde noche, ya esta hora es de noche por esta época, a las 19 horas, con algunas variantes, ¿no? A ver dos ingresos que se dan donde sor sorprende Gutiérrez lo de Polenta no tanto por que por ahí ya lo, más allá del equipo que paró ayer, ya lo había manejado previo en la semana, el ingreso de Polenta en la saga eh, y la salida de Montiel, pero sorprende con otra variante en la mitad de la cancha, ¿no? El ingreso de Jonathan Rodríguez justamente por Montiel, además de, de Polenta en la saga junto a Noguera, ¿no? Y mantiene el ataque, o sea, mantiene el mismo ataque que el otro día jugó frente a Fénix, otro rival en el parque. Donde le fue bien y ganó 4 a 0, eh, Pereiro, eh, Zabala, Martínez y el Colo Ramírez. Arriba, esa será la ofensiva de Nacional esta tardecita. Así que dos cambios con respecto al, al último partido, y lo que sorprende por ahí es eh, sobre todo el lateral izquierdo, ¿no? Mantiene a Candio, tiene a Polenta eh, como compañero ahí en la saga, y arriba tiene a Zavala, o sea, dos jugadores. Que este bueno no se destacan por, por tener la cobertura en la marca, ¿no? Entonces, eso por ahí es lo que más sorprende, pero es lo que probó ayer en la jornada Gutiérrez en el entrenamiento de los Cespes, y es lo que se prepara de probable para hoy. Bien, a ver, Santi, vamos a repasarlo eh, para los amigos que nos escuchan, hincha Nacional, este, que estará muy pendiente justamente del partido de hoy. Hay que aclarar algo: Nacional le ganó al equipo venezolano de visitante. Después vamos a analizar la consecuencia y la repercusión. ¿Por qué? Porque ayer el Inter le gana pasada la hora de local el Inter justamente al mismo equipo venezolano. Es un dato por lo menos para tomar como referencia. Nacional hizo lo más importante, ganó su primer partido. Para mí no jugó para nada bien, la verdad, sinceramente. Eh, sufrió por momentos el partido, pero lo terminó ganando. Entonces, hoy es fundamental para Nacional, estando de local, porque después tiene que ir a jugar dos partidos visitantes, obtener los tres puntos. Roget en el arco. Línea final. Lozano. Noguera. Fabián Noguera. Polenta y Camilo Candio. Estamos hablando del de Fondo Nacional de derecha a e izquierda. En la mitad de la cancha, como decía Santi, la presencia de Jonathan Rodríguez con Pancho Ginela, con Francisco Ginela, por delante de ellos. Por lo menos lo que yo tengo entendido, Zavala por derecho, Pereiro por el medio, Martínez por izquierda, y arriba justamente el colo Juan Ignacio Ramírez. Este en principio es el equipo que paró ayer Gutiérrez. ¿Por qué dije de entrada que a mí el equipo no me gusta, Santi, y quiero interactuar con vos? Para que luego interactuemos acá con los compañeros. Primero, vuelve Polenta, es jugador de Gutiérrez. Ni que hablar que Polenta es jugador de Gutiérrez. Ahora, los otros días, Polenta, cuando ingresó, en el segundo tiempo, la verdad, era un partido enfrentando un equipo casi semi matar. No es culpa de Nacional, ¿eh? El tema es lo poco que Fénix. Pero en el segundo tiempo, las pocas aproximaciones que tuvo Fénix fue cuando Nacional empezó a cuidar jugadores pensando justamente en este partido. Y cuando desarma Montiel Noguera y pone a Polenta, Fénix tuvo alguna aproximación. ¿Qué quiero decir con esto? Nadie duda de la capacidad y de, de la espalda que tiene Polenta. El tema de Polenta es la falta de velocidad. Entonces, si yo tengo a Polenta... Y la falta de fútbol, ¿no? Y está claro, Zaguero por la izquierda. Y lateral por la izquierda, tengo al pobre Camilo Candio que lo siguen sacrificando. Y ya quedó demostrado ante Peñarol con la Quintana y ante el equipo venezolano con el Morocho que tenía el pelo pintado que también este, lo hizo pasar un mal rato. Y si por delante de Cándido tengo a Federico Martínez que no siente la marca por el lado izquierdo, Nacional tiene un gran problema. Sobre todo a la hora de que el equipo rival, este equipo colombiano, el team, tenga la pelota y se lance por el sector derecho nacional. Y después la verdad, en la mitad de la cancha, o siendo un poquito más ofensivo, que esté Ginela, me parece perfecto. Que vos este, refuerces la mitad del campo con Jonathan Rodríguez. Ahora, ¿te quedaste Simontiel? Porque al no, 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 Y el Torito... Pará, ah, pero vamos por parte. A poner a Popolenta, sacaste a Montiel del equipo. Y lo otro, exactamente, lo que dice Dani, y no tenés al Torito. Y pones un equipo con nuevamente la presencia de Pereiro, que es un jugador también de Gutiérrez. Acá lo que le está costando a Gutiérrez es ¿peló a Fagunde. Bueno, le está costando pelar a Pereiro también, que por rendimiento los tenía que haber pelado los dos juntos, que era una cosa que hablábamos con Santi ayer. Mantiene a Zavala, que por rendimiento debe ser titular mantiene a Martínez, que me parece correcto, pero acá, me, a ver, dicho con todo respeto, el que estaría sobrando en principio y quizás en el trámite del partido después le pueda echar es el propio Pereiro. Entonces por ahí, con los jugadores que nombramos, de las características que nombramos, que no va a poner en principio si mantiene este equipo, vos podés... Reforzar la mitad de la cancha. Podés poner un volante más que cuando no tenga la pelota se tire como tapón entre medio de los zagueros para ayudar a la marca. Podés que uno de esos volantes se tire hacia la izquierda para ayudar justamente a ese sector que está flaco en Nacional en cuanto a la defensa refiere a la hora de la marca. Y desde ese punto de vista puede mejorar. Y si te queda un poquito el equipo partido, yo pongo a treza de titular. Porque es el de intensidad, el de despliegue físico. Me explico. Dame tu concepto, Santi. Vos que estás muy pendiente y siempre informando de Nacional y que ya tenés un montón de experiencia, ¿te gusta este equipo? ¿No te gusta? ¿Harías algún cambio? Te escuchamos con mucho gusto. Bueno, mira, primero, el equipo no me gusta, yo hubiera parado otra cosa. Lo de Tresa que vos mencionás, eso lo manejó en esta, en estos días de entrenamiento, o sea que es algo que se puede dar. No sé si de repente como sorpresa y que en, en definitiva cuando se confirme el equipo, vaya Tresa y no vaya este equipo que trabajó, aunque es... La menor de las posibilidades, pero sí durante el partido el, el cambio de Treza lo, lo manejó por Pereiro. Fue cuando, cuando trabajó en los Céspes, ¿no? Este salió Pereiro, ingresó Treza y pasó una especie de 4-4-2, ¿no? Con este con Zabala un poco más arriba, junto al Colo Ramírez, y por las bandas Treza y Martínez. Yo lo que hubiera hecho a, a este, a esto que, que, que el Guti propone hubiera puesto. A, en este caso a Treza por Pereiro uh -huh. y a Montiel por Jonathan Rodríguez, o sea, formaría un triángulo en el medio con Jonathan Rodríguez por delante de los zagueros y por detrás del doble cinco, una especie de, de tapón ahí para cubrir los relevos, sobre todo la, la salida con pelota de polenta. Me parece que para este partido local es importante tener un zaguero con salida que quiebre líneas, porque con dos zagueros sin salida, sin manejo de pelota donde tenés que vos ir a buscar el partido, ese te va a complicar mucho, eh, pero está claro que lo, lo que le complica a Polenta es el retroceso. Y bueno, de esa manera lo puedes cubrir con Montiel y también te puede dar una mano en el lateral. O sea que y vos este sacabas soltaría también, más, soltaría vos sacabas más también a Ginela y a, y a Zavala por delante de él y dejaría dos extremos, ¿no? Martínez, Treza y arriba el color Colorrapio. Vos sacarías al Torito entonces también, Santi sí, yo creo que el torito, incluso este cambio de Jonathan Rodríguez por el Torito, le va a dar mucho más intensidad en la mitad de la cancha, porque el Torito Rodríguez no tiene intensidad, es lento y este en el retroceso le cuesta, tiene, tiene marca, tiene sentido táctico, sabe ubicarse, no tiene recorridos largos, no tiene velocidad, y ahí le, le está costando, y si queda espacio con cancha abierta, le, le cuesta al torito Rodríguez incluso en el juego ofensivo tiene pase largo pero este le falta intensidad y eso sí lo tiene Jonathan Rodríguez ahí en ese cambio yo creo que gana en intensidad y pierde un poco en, en orden táctico de repente este pero bueno es lo que apuesta yo hubiera puesto tres volantes y sí con con, con, con este Polenta atrás me parece importante para la salida pero hubiera puesto tres volantes para para quedar un poco más ordenado bien Santi y los de arriba que van por detrás, eh, digamos la espalda del, del Colo Ramírez, vos sacabas a Pereiro, ponías a Zabala por el medio, detrás justamente del Colo, y tirabas a Tresa por derecha. Sí, Zabala suelto, porque sí, en suelto. esta línea de tres, de tres volantes ofensivos, detrás del 9 que, que se plantea, eh, no hay ubicaciones fijas, ¿no? Por, lo, por, por to, todo el tiempo pueden cambiar, ¿no? Martínez puede pasar a la derecha, eh, Pereiro puede caer por la izquierda, Zabala puede caer por la izquierda, por derecha o por el medio. O sea, va, de repente van a salir parados de una manera, pero durante el partido se van a ir rotando. Ahora, lo que me parece que Zabala, donde más rinde, es fijo en el medio y libre, ¿no? O sea, que de repente pueda caer por una banda, pero por, por el contexto de la jugada, no porque lo, el técnico lo pare ahí por determinado tiempo de, del partido, sino suelto, libre y más arriba, más cerca de Colo Ramírez, ¿no? Intentando también ser el nexo en la, en la subida de los laterales. Y, y pero bueno, en, en este caso, cuando cae por banda, el que caiga por banda va a tener que ayudar a los laterales. Y ahí es donde por ahí se va a perder un poco de juego. Exactamente. Santi, el partido va a la hora de 19 en el Gran Parque Central. ¿Cómo viene el tema de las entradas? Mirá, entradas quedan todavía, quedan, quedan algunas entradas, no muchas, pero, pero bueno, está este, alrededor de las 30.000 entradas se llevan vendidas. Obviamente, los precios no son los mismos que. Que, que los partidos del campeonato local, pero bueno hay un descuento importante para socios y también la, las tribunas cabeceras, lo que es la Don Porte y la, y la Héctor Escarone ahí tienen precios generales que son este sí. bueno para lo que es este lo, los precios que por ahí se fijan en el campeonato local y teniendo en cuenta que es Copa Libertadores son este 400 pesos que, que por ahí este se entiende que, que para, no, nunca es es este accesible para todo el mundo, porque bueno, cada uno maneja su bolsillo de, de la manera que mejor lo puede hacer, y bueno, hay gente que por ahí también lo siente y le cuesta. Este, para, aunque sea 200 pesos la entrada, que uno puede decir, bueno, teniendo en cuenta lo que es el fútbol, es barato, y bueno, hay gente que igual de todas maneras le va a costar, porque tiene por ahí este niño, tiene que ir en familia, también te genera otros gastos también de viaje, pero este, en definitiva se tiene que cobrar un poco más en, en estos partidos, a diferencia del campeonato local, que se entra gratis, por ejemplo, los socios, y los menores de 12, sobre todo, ¿no? Para este partido, eh, menores de 5 años entran gratis, entonces todos aquellos que tienen hijos de 7, 8, 10 años, van a tener que, que sacar entrada también. Pero va a haber un parque este, seguramente lleno con, ya te digo, ya están cerca de las 30.000 entradas, quedan unas, unas 5.000 entradas a disposición, que, que en la jornada de hoy también se se van a vender más. Abrazo grande, Santi, la seguimos en la tarde, ¿te parece? Arriba, abrazo a todos, los sigo escuchando. Bien, el querido Santi y hablando de la realidad deportiva de Nacional, Santi que además tiene otra actividad, este laboral, por eso queríamos tenerlo tempranito y algo sintético, pero concreto importante sobre lo que está dando con mi información Ayer en un momento determinado, yo decía en, en el programa que hacemos Tirando Paredes por la Voz del Fútbol, Canal 5, digo, la verdad para mí este no, no va a ser el equipo que pone Gutiérrez. Si este es el equipo de Gutiérrez... Puedo estar de acuerdo con Santi en un, un, en un jugador, en otro, pero a mí no me gusta nada este equipo. No me gusta nada. ¿Qué dice Dani? ¿Cómo le va? Ahora lo saludo formalmente. ¿Cómo andas, Pillo? Buen día. Un saludo para todos y para todas. Yo tengo el mismo equipo que, que dio Santi. Bien. Eh, tenía la información de que volvía Polenta al equipo, de que salía Montiel. A mí me sorprendió, sí. Cuando vi este equipo de que no estuviera Diego Rodríguez. Y entiendo la, la, la posición de Santi, lo que le da y lo que, le, y lo que aporta y lo que aporta más Jonathan Rodríguez para él que, que el Torito Rodríguez. Para mí es un jugador eh, muy importante en la mitad de la cancha y que se reparte bien eh, precisamente el mediocampo con Ginela. Eh, hay que ver después eh, qué pasa, ¿no? Este equipo colombiano, que no está bien en el campeonato, que viene un poquito más arriba al décimo puesto, eh, tiene buen trato de pelota. Y ahí. Va a necesitar, eh, Nacional, gente que eh, precisamente marque. Por eso, yo, eh, de ese equipo que tenemos en la placa, yo hubiese puesto a Diego Rodríguez por Jonathan Rodríguez, y si sí, hubiese sacado a Pereiro, como decía Santi, y había, hubiese puesto a Teresa. Para darle más salida por los costados, para apoyar en la marca a Lozano y hacer el 2-1 por ese lado, y para contener un poco más en la mitad de la cancha. Yo sé que tenés que salir a ganar, porque eso es local y los puntos son muy importantes, más teniendo en cuenta... Eh, que Nacional, en caso de ganar, le va a sacar 5 puntos al equipo colombiano, pero eh, este equipo, así que para Nacional, a mí no me gusta. Bien, en un ratito, eh, Juanito nos va a hablar del equipo rival, del DIM, eh, de este equipo colombiano. A mí me dicen que hay un puntero, puede ser Cetre de sí. apellido, que te las hace ver encuadradito. Y si Nacional tiene un sector lento, es el sector izquierdo, yo quiero ver cómo haces para. Minimizar justamente las bondades futbolísticas de este puntero que tiene el equipo rival de Nacional. Eh, a ver, entiendo lo que decía el Torito, al lugar, pero con el Torito, con Jonathan o el Torito, yo prefiero en este momento al Torito, pero con Montila dentro de la cancha, no tengo duda, no tengo duda, me parece que estamos muy próximos a lo que Santi decía o de repente a lo que vos expresás. Para mí, el equipo Nacional tendría que ser Roger en el arco. Es más, te digo, no sé si hasta no es Morales por derecha y Lozano por izquierda. Vos bueno, me dirás, bueno, tiro Cándido arriba y ¿qué hago con Martínez? ¿Es cierto? Pero no por qué tirarlo a Cándido arriba. Capaz sí, que Cándido sí. puede esperar con suplente. Exacto. Porque también es una manera de protegerlo y cuidarlo a Cándido. A Cándido lo ha expuesto mucho Gutiérrez. Lo ha mandado a marcar con un escarbadiente y lo ha sostenido siempre como lateral y no lo ha ayudado en función. Del sistema que utiliza Y de los movimientos, o sea, la táctica que hace en El desarrollo del juego Entonces, desde ese punto de vista Yo te diría Morales Fabián Noguera, que creo que hoy es el mejor de Nacional sí. Es el gran aporte Si el Nacional, Fabián Noguera Que ha ido de menos a más Yo te dejo a Montiel Como zaguero por la izquierda No pongo a Polenta Yo hoy también te lo dejo a Montiel y te pongo como lateral por la izquierda, justamente a Lozano. Saco acá, pelo acá a pelo a Candido el equipo. Después, en la mitad de la cancha, la presencia así de Ginera, Torito, Jonathan Rodríguez, uno u otro. Pongo a Treza, porque es un tipo que permanentemente me colabora, aparte de tener intensidad, de ir al frente, me colabora cuando no tiene la pelota. Pelo a Pereiro del equipo, y lo espero, lo mando al banco de suplente esperando en algún momento el complemento con Fagundes, que también va al banco. Pongo a Zavala por detrás, justamente del colo Ramírez, pero con libertad de movimientos. Y pongo a Martínez por la izquierda y arriba el colo. Explico. Ese es el equipo que para mí se ajusta mucho más a lo que le puede ofrecer a Nacional en cuanto a posibilidades con relación a este. Este para mí es un equipo rengo. Sobre todo a la hora que Nacional no tiene la pelota y tiene que marcar el sector izquierdo con Martínez por delante, por detrás Cándido y Polenta va a generar serios problemas Nacional. ¿Por qué? Reitero, porque Martínez no tiene el sentido de marca, puede ayudar, puede colaborar, puede ocupar un espacio, pero no tiene ese sentido de marca. No le sale naturalmente ser solidario, no porque no quiera hacerlo, por sus características de juego. Nacional cuando fue a buscar a Martínez, no fue para que se pusiera de lateral bis a ayudar al lateral para la marca. Pero tomando en cuenta el partido de hoy, tomando en cuenta cómo viene este Nacional, donde de alguna forma, de alguna manera, todos tienen que colaborar con un Camilo Cándido que ha tenido serios y notorios problemas a la hora de la marca. Le pasó con Peñarol y le pasó por Copa en el primer partido con el equipo, ¿cómo es el venezolano? El Im. el No, el venezolano. Ah, Metropolitano. Metropolitanos. Si me sale Marítimo. Metropolitano. Sí. Y si por detrás... De Cándido, vos tenés el que le cierra la espalda, es Polenta. Entonces estamos hablando de una lentitud muy marcada en el Fondo Nacional. Eso es lo que yo le veo hoy. Por eso yo digo, ¿será este el equipo realmente de Gutiérrez, el que paró ayer? Normalmente, el que parece que termina siendo titular. ¿Es el que tenés vos? ¿El que tenía Santi? ¿El que tenemos nosotros en cuanto a información? ¿El que tenía ayer los muchachos este? En Canal 5 que manejaron también. Eh, le mando un abrazo a mi amigo Valentín Puntiliano, que esta placa la, la hizo ayer para. Para el programa de la bolsa del fútbol y yo se las pido prestadas y las presentamos acá también. Entonces lo cierto y lo concreto es, no me convence este equipo, no me convence.